Hola, esta es nuestra parte 2 de nuestro undécimo audio dedicado a el arquetipo de la estrella o el divo. Ahorita voy a continuar con las preguntas. Ya nos quedan más pocas preguntas, pero he querido dedicar todo un audio a responder las preguntas. Son muchísimas, hay unas que se agrupan en otras, así que he tratado de responder aquellas que tienen elementos comunes a otras preguntas y aquellas que no han tenido una respuesta directa o eso, porque ya la tienen a lo largo del bloque, porque bueno, de alguna manera la voy a seguir trabajando. Hay una pregunta insistente y es, ¿cómo puedo potenciar mi arquetipo? ¿Cómo puedo desarrollar esto y lo otro? Bueno, hacia eso voy a dedicar la fase que viene ahora, ¿no? Y la fase de escribir. Voy a escribir acerca de cómo potenciar ciertas características que me ha parecido que a ustedes les ha llamado la atención. Cosas como el carisma, cosas como la rebeldía, cosas como esas. Voy a continuar con unas preguntas y ya nos vamos derechito hacia el arquetipo que les voy a trabajar hoy. Joaquín me dice, hola Álvaro, tengo una duda que me inquieta mucho. ¿Crees que hay alguna forma de sabotear el juego del rebelde? Bueno, sí lo hay, pero ese no es tema de hoy. Ese va a ser el tema de nuestro último audio que voy a trabajar, los estilos de magueo de los arquetipos. De hecho, quiero hacer una encuesta entre ustedes y la voy a poner ahora en el blog. Y es, ¿quieren que lo haga o no quiere que lo haga? Hay algunas personas que me han escrito a mail y me dicen que no les parecería porque sería como hacernos el autojuego, hacernos el autogol, que yo no sé qué. Eso lo voy a dejar a criterio de ustedes, ¿les parece? Bolívar el Malo me dice, muchas gracias por el audio tan esperado, la verdad, de carismático tengo muy poco de ello. Y qué interesante, ¿ves? El carismático no pueden ser todos, pero lo voy a moldear, ya que la base principal de la seducción con algo de encantador que es mi arquetipo, ya estaría bien. He leído un libro que estuvo de moda a principios de siglo, no sé si lo has leído, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro muy bueno que habla sobre el cambio, Bolívar. Hay un par de videos que puedes encontrar en YouTube sobre este libro. Este libro ayuda a pensar en que tenemos que cambiar, ¿no? El gran problema de muchos seductores clientes que yo tengo de coaching es que no cambian, no quieren cambiar. Yo les digo, haz esto, te propongo que hagamos esto, te propongo que revises esto. Llega un punto donde dicen, prefiero quedarme solitario, triste y desamparado, pero no puedo cambiar. Esa es una barrera mental impresionante. Así que trata de cambiar, trata de estimular tu cerebro derecho haciendo cosas siempre, siempre diferentes. Facundo nuevamente me pregunta y me dice, hola Naxos, realmente serías genial si hicieras un audio acerca de cómo encontrar nuestro arquetipo y cómo potenciarlo. Bueno, a eso vamos a trabajar. Además, hacer un mapa donde se pueda ver cuáles son las posibles combinaciones exitosas de arquetipos. Ok, eso último sí lo puedo hacer y lo voy a hacer en el último audio. Voy a decir cuál es como tu complemento y cuál es aquel que no te pega. ¿Listo? Félix me dice, mi pregunta es que hay personas que son naturales en el arte del enamoramiento. Estos arquetipos que mencionas, cada uno de ellos no se manejan de manera natural. Algunos tienen su estado encantador porque así son naturalmente o de rebelde. Hay gente que es carismática porque siempre ha sido así. Estos podrían clasificarse como naturales. Ok, hay arquetipos que todos tenemos un arquetipo predominante de que de forma natural, ¿no? Hay rebeldes naturales, ejemplo Marlon Brando, hay encantadores naturales, hay carismáticos naturales como Kennedy, como Clinton, como Tom Cruise, naturales, son así y lo potencian a lo largo de su aprendizaje, empiezan a como desarrollar ciertos atributos que les potencian, les elevan, les multiplican, como una bomba que se infla y se hace una cosa gigantesca, les potencian su arquetipo. Eso es justamente el aprendizaje, ¿no? ¿Hay rasgos de carismático que se pueden aprender? Pues claro que sí, por eso estamos acá. Y a eso nos vamos a dedicar. De alguna manera los invito, hay un escrito que tengo que se llama Desarrollando Carismas, un escrito que tengo hace de un año y medio aproximadamente, donde hablo ciertas cosas que te permiten ir desarrollando ese aura personal, ¿no? Ok, Mike me dice, hola Naxos, escribo para preguntar dos cosas. Uno, el otro día se me ocurrió cómo el amor y los caprichos duran tanto y es que tú dices que no hay que esperar tanto. Porque si no puedes perder como en la guerra, pero como ocurre naturalmente, te contradices un poco en esta situación y se me ha ocurrido que el arquetipo del coqueto es el ideal para mantener un amor durante bastante tiempo, por involucrarla a ella emocionalmente contigo, no tú con ella, para no salir herido. Ok, bueno, Mike, déjame decirte algo. El amor efectivamente es un estado emocional de mucha fragilidad, ¿no? Es un estado donde abres todas las puertas y te vuelves de alguna manera un poco crédulo y ahí es donde te pueden estafar o te pueden herir o te pueden hacer daño, ¿no? Y se puede perder, ¿no? El coqueto lo que tiene para conservar el amor y digamos, es un rasgo que deberíamos aprender, es el rasgo que el coqueto nos enseña para aprenderlo, es el calor y el frío, ¿no?
Es el ser impredecible, ¿no? Es algo que ya habíamos aprendido desde hace mucho tiempo, pero el coqueto nos lo confirma como un rasgo sumamente exitoso. No siempre ser predecible, no siempre estar ahí. A veces escabullirse, dejar un espacio, dejar respirar, ¿no? Eso es lo fundamental que él nos enseña. Sin embargo, no debes pretender ser un arquetipo que no manejas, ¿no? Acá viene quizá la enseñanza. O sea, si tú eres un tipo amante ideal y quieres ser un rebelde, no vas a ser feliz, vas a tener muchos grados de malestar en lo que estás haciendo porque no vas a ser tú. La psicología nos dice que aquellos niños que son introvertidos y que cuando grandes son extrovertidos porque lo han cambiado, sus padres los han obligado a cambiar, son más infelices aquellos niños que eran introvertidos y cuando son adultos siguen siendo introvertidos. Es decir, ciertos cambios muy duros en nuestra personalidad nos llevan a ser infelices. Entonces el punto es, tu arquetipo tiene muchas cosas que son buenas, que son excelentes, que muchas mujeres se sentirían atraídas hacia esos rasgos. Así que especialízate, esa es como mi reflexión. Especialízate, pero también conoce los otros arquetipos para que te puedas comunicar con ellos, con el dandy, con su lado artístico, con el inocente, con su lado juguetón, con el carismático, con su lado casi místico, con el rebelde, con su rebeldía, con su rabia por ciertas cosas de su vida, del mundo, de la sociedad. Eso te permite conectar con otras personas, ampliar tu círculo. Si amplias tu círculo, vas a tener muchas oportunidades de conocer mujeres que te puedan gustar. Eso es el punto. Hacia eso vas todo este camino que te estoy mostrando. Segundo, tú en tu artículo de la metamorfosis del antihéroe dices que se debe trabajar con sacar las rabias afuera, pero eso cabría un poco en el arquetipo del antiseductor, porque yo he escuchado que no se deben mostrar los defectos. No, sí se deben mostrar los defectos, has escuchado mal. Los defectos se deben mostrar aquellos lados contradictorios. Mostrar los defectos no de forma tan manifiesta, sino de forma sutil. Y la rabia te sirve para. La rabia nos da energía muchas veces y nos da el punto de rebelión donde yo voy a decir no más, no más. No quiero seguir solitario, no quiero seguir desamparado, no quiero seguir sin empleo, no quiero seguir viviendo con mi abuela, no quiero seguir cuidando perros o gatos. No más. Ese es el punto de rabia que quiero que desates en ti para que cambies. A veces la gente cambia por rabia, porque llegó un punto donde ya fue tanta la humillación, tanta la soledad, tanta la depresión, donde dice, no más. Pero muchas personas se quedan pasivas, estáticas, con su estado de desamparo, de dolor, de frustración. Entonces eso es lo que yo te digo, encuentra el punto donde tú dices, no más. Y ese punto se encuentra a través de la rabia. ¿Listo? A eso me refería yo en aquel post. Les quiero recomendar un comentario que hizo Sevillano de Granada, no se los voy a leer porque es extenso, es muy bueno, es un comentario muy ajustado a lo que está la visión que estoy mostrando. Y me pregunta él, ¿en qué arquetipo encuadrarías a Sam Perrion y a Juggler? Bueno, Sam Perrion está trabajando un arquetipo, le está haciendo un movimiento bien interesante, está pasando de configurarse casi como amante ideal, me parecía a mí, a configurarse como dandy. Ahora, si tú ves, él está haciendo toda una iniciativa, una casa que se llama Casa Art Zamorata, toda su estética es un dandy, una persona muy cercana hacia su lado artístico, incluso femenino, ¿no? Con una estética muy bien cuidada y con muchos accesorios y eso, ¿no? Entonces, yo creo que él está trabajando mucho su parte dandy, ¿no? Juggler, hombre, no te sabría responder qué adjetivo puede ser Juggler, de hecho. He leído algunas cosas de él, pero no sé, de verdad que no he podido descifrar cuál puede ser su arquetipo. No, la verdad, en eso no te lo podría responder. Víctor Estrada me dice, yo soy fan de rock y hace tiempo me surgió la pregunta, ¿en qué arquetipo clasificarías a Kurt Cobain? Bueno, Kurt Cobain es un rebelde con altas tendencias depresivas que al final terminaron con su muerte, ¿no? ¿A qué arquetipo de la seducción pertenece el Joker? El Joker sin duda es carismático. Y es juguetón, es carismático con inocente, es una mezcla. Yo creo que su principal arquetipo es carismático, ¿no? Es un tipo que te encanta a partir del momento en que lo ves, vende sus ideas, es un tipo divertido. Obviamente es un tipo hacia el lado malo, ¿no? Es un psicópata, ¿no? Pero el Joker es un tipo, también es un tipo rebelde, ¿no? Si tú ves toda su rebeldía contra la sociedad, es un tipo rebelde, encantador, inocente, es bien complejo, es una personalidad bien compleja, por eso quizás es tan fascinante entender ese tipo de personalidad, es tan atrayente verlo en películas, ¿no? Porque el Joker es un tipo que no se deja encasillar,
Es extraordinario, es un tipo, una personalidad, una fuerza de naturaleza extraordinaria que no se deja encasillar en ningún cajón. Eso es lo interesante de él, es indescifrable, pero alguno estará pensando, yo quiero ser así. Pues bien, para ser así hay que ser tremendo personaje. No todo el mundo llega a ese punto o a ese nivel. Créeme que es uno entre mil la persona que logra eso. ¿Listo? Yo creo que ni siquiera ningún maestro de seducción de los mundialmente conocidos tiene algo como lo que tiene el Guasón. O lo que... De hecho no existe, ¿no? Si tú te pones a pensar, el Guasón no existe. Simplemente un personaje de un cómic que ha sido interpretado magistralmente por algunos actores. Pero no existe. Así que podríamos decir que es como un X-Men. Es una persona que tiene un superpoder y que, ¿a quién conoces con superpoderes? A ninguno, ¿listo? Pero Cole nos dice, nuevamente, Ignacio, te agradecería profundamente que me dijeras los arquetipos de James Bond, ya lo conté, Bret Michaels, que es aquel tipejo que tiene el reality de el rock del amor, reality, que, bueno, te voy a decir mi opinión de Bret Michaels, es un poco patético. Y eso es a lo que no quiero que lleguemos nosotros, ¿no? Bret Michaels creo que se trata de mostrar entre rebelde y dandy, ¿no? Pero me parece que no logra ni lo uno ni lo otro. No lo suficientemente rebelde, estilo Axl Rose, pero no lo suficientemente dandy como algunos intérpretes de heavy metal, ¿no? Por ejemplo, no sé, o intérpretes de rock, como por ejemplo el vocalista de Aerosmith. Bueno, Bret Michaels, su programa parece... No, me parece tremendamente patético. Las mujeres que van allá me parecen de lo más ordinario, de lo más burdo, de lo más... En fin. Pues para mí no sería un modelo de seducción. Además que todo el programa no está hecho para seducir. El tipo es una celebridad. Cuando tú te ubicas en el rango de celebridad, ya no tienes que hacer ningún trabajo. El tipo no propone nada interesante. Simplemente canta música más o menos entretenida. Y tiene un montón de mujeres que en su mayoría son strippers. Mujeres con cero educación, cero inteligencia. Si tú las ves, las mujeres que salen de ahí salen para otra serie de realities donde se dedican a hacer el ridículo. Entonces, bueno, no sé, a mí ese programa me parece, no me enseña absolutamente nada, te lo digo sinceramente. Equilibrio me dice, ¿qué te parece como ejercicio personal practicar durante una semana cada uno de los arquetipos? Es decir, durante una semana, comportarnos como lo haría un rebelde, otra del coqueto, etcétera. Pienso que de esta manera podríamos ver en cuál nos sentiríamos más cómodos, además para aprender bases cada uno. Bueno, bien, yo lo que les propongo que hagan es que traten de entender qué es lo que siente un rebelde. Traten de encontrar su punto de rebeldía. Traten de ver videos donde se muestren rebeldes. Ya les he recomendado películas a lo largo de toda esta serie. Traten de ver todo eso. Eso les ayuda a entender la psicología del rebelde. Eso es lo que para ustedes serviría. La psicología del carismático, la psicología del inteligente, del inocente, perdón. La psicología del encantador. Traten de entender esa psicología y de ponerse un poco en los zapatos de esa persona y de pensar cómo piensa esa persona. Ese es el ejercicio que hace un actor. Por eso los actores son tan bien pagados y son tan buenos cuando realmente funcionan. Sin embargo, a un actor malo se le nota que está sobreactuado, que no le fluye, que no es natural. Tú lo puedes notar, ¿no? Hay muchos actores que son patéticos, pero hay otros actores que son buenísimos y te llevan siempre a grados de emoción. Tú les crees su personaje. Al Pacino, un Robert De Niro. No, hay muchísimos. Leonardo DiCaprio. Entonces, el punto es, si logras desarrollar esos rasgos, muy bien, bien por ti. ¿Listo? Sin embargo, yo te digo, el punto no es interpretarlos, el punto es entenderlos, ¿no? Y en la medida que tú los entiendes, puedes entender sus cualidades. En la medida que tú las entiendes, puedes asumir o adaptar ciertas cualidades y aprenderlas, incorporarlas en ti, y eso es lo que te va a hacer crecer. Y eso es a lo que busco, que tú cojas rasgos de uno y otro y los adaptes a lo que tú eres, a tu personalidad. Tú digas, la manera en que comprende la seducción de este personaje me parece genial, la voy a adaptar, la manera en que esta persona ve la realidad de inocente, de forma relajada, simple y no tan complicada como ya la suelo ver, puedes decir, la voy a adaptar. La manera en que el rebelde expresa su inconformidad la voy a adaptar. La forma en que el carismático vende sus ideas con pasión, con emoción y es sumamente energético la voy a adaptar. Y trabajes para ella. Lo que aquí te estoy dando es un montón de trabajo para tu vida, para que logres ser la mejor versión de ti mismo. Jan Belucci me dice, ¿por qué a las mujeres les cuesta más trabajo olvidar al chico malo que a los demás chicos que tengan los otros arquetipos? Bueno, no, eso es un mito, definitivamente es un mito. Lo que pasa es que el tipo malo hace más daño, ¿no?
Pero mira, créeme que en general a las mujeres les hiere lo mismo una cosa que otra. Lo que pasa es que, bueno, de repente el tipo malo es un arquetipo que tenemos en el inconsciente y a todos nos cautiva más el tipo malo. Si tú ves Star Wars, ¿quién les cautiva más? Si no es Darth Vader. Siempre nos cautiva aquel personaje contradictorio. O si es Batman, ¿quién te cautiva más? Pues el Guasón. Atrapan mucho más, ¿no? El punto es, no necesariamente. Hay muchos arquetipos que funcionan hacia el lado positivo o hacia el lado constructivo y que son realmente fascinantes. Y hay muchas mujeres que les encanta. Así en la ficción les guste lo rebelde. En la vida real saben que el rebelde cuesta demasiado caro y que el rebelde emocionalmente te puede dejar destruido. Y una mujer rebelde, por ejemplo, te puede acabar literalmente. Entonces, es mucho más inteligente evolutivamente y psíquicamente inclinarte hacia cosas que te aporten en vez de que te destruyan, ¿no? Entonces, a veces hay personas que hacen más daño en la vida y son las personas que a veces no se cuesta olvidar, pero el punto es hacia qué lado te quieres ir, ¿no? ¿Hacia la parte que construye o hacia la parte que destruye? Miguel Ángel me pregunta sobre el arquetipo de Silvio Berlusconi. Es encantador con carismático, pero es un tipo que me parece muy patético, ¿no? Porque generalmente las mujeres que tiene es porque tiene demasiado poder, ¿no? Así que eso no cuenta. Y me preguntan el arquetipo de David Letterman. David Letterman se ubica dentro de el inocente junto con encantador. Es inocente, es juguetón, es chistoso, es gracioso, es bromista, pero también es sumamente encantador. Y Benjamín me dice, quisiera hacerte una pregunta que me ha quedado dando vuelta a la cabeza luego de escuchar uno de tus audios, en donde dices que Marlon Brando habría sido abandonado por las mujeres en su vida, especialmente su madre. ¿Crees que la relación que uno tiene con su madre y las mujeres desde chico pueda llegar a condicionar las relaciones cuando uno ya es más grande? Definitivamente sí. Definitivamente aquellas relaciones que has tenido de forma temprana con las mujeres de tu vida, abuelas, hermanas, con tu madre, con las personas que te han cuidado, imprimen toda una manera de ver a las mujeres. Marlon Brando fue abandonado dos veces por su mamá, que era una ebria, que se prostituía para consumir alcohol, y por su cuidadora, por una mujer de color que lo cuidó durante mucho tiempo y se fue sin decirle nada. Entonces él aprendió a saber que los abandonos eran sumamente dolorosos y antes de que lo abandonaran, él procedía a abandonarles, hacía daño, se vengaba de cada mujer vengándose de su madre y de su cuidadora. Entonces sí, y eso es algo que hay que trabajar y es algo que yo trabajo con mis clientes en coaching. ¿Cuál es la imagen de hombre? También la imagen que tú tienes de tu padre y de los hombres que has tenido en la casa te enseña cómo son los hombres. ¿Y cómo son las mujeres? Si, por ejemplo, has tenido un padre que ha sido totalmente dominado por tu madre, tú vas a creer con rasgos de carácter totalmente sumisos. Entonces, eso me ayuda a configurar un poco el juego interno, la calibración mental para que sepas cómo irte hacia una mujer, qué creer, qué esperar y cómo comportarte como un hombre, ¿no? Entonces, como les digo, este camino de la seducción no simplemente son formulitas, ¿no? No simplemente son jueguitos tontos de pedir el teléfono. Esto es todo un camino donde tienes que descubrirte. Tú puedes pedir teléfono, salir con una mujer y qué. Eso no implica que vayas a tener toda una relación o que vayas a tener mejor calidad de vida emocional. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a comenzar ya después de todo este rodeo, casi 1 hora y 20 minutos de responder preguntas, pero es que me encanta este ejercicio que estoy haciendo y créanme que aprendo tanto como ustedes. Vamos a empezar con la estrella. La estrella tiene unas características bien interesantes y es que maneja la distancia y la frialdad, es decir, se deja admirar. Como les dije al principio del primer audio, no todos somos estrellas ni celebridades, evidentemente. Pero tenemos que mantener el juego interno que tiene una estrella. Imagínate una estrella que todo el mundo la mira, que todo el mundo está pendiente de lo que hace, que cuando llega a un sitio todo el mundo voltea a mirar. Es una persona que tiene un rasgo y una característica fundamental y es una inmensa confianza en sí mismo. La estrella parte de una propuesta y es que es un fetiche. El fetiche es un objeto que dirige nuestra atención emocional y que nos produce una sensación de placer. Muchas de las estrellas son fetiches. Si tú miras Marilyn Monroe, si tú miras Marlene Dietrich, si tú miras James Dean, si tú miras Marlon Brando, también es una estrella y es alguien a quien queremos poseer y queremos conocer más y desearíamos que fuera nuestro amigo o nuestra amiga. El principal requisito que maneja la estrella es la distancia, es decir, te puede tratar, puede estar contigo, pero solamente su familiaridad se dirige hacia pocas personas, hacia un círculo muy íntimo al cual los demás quisieran acceder. Es una persona que maneja su presencia, maneja su rostro,
Algo de esto habíamos visto en Tom Cruise, cómo controla su rostro y con eso logra transmitir rasgos de profundidad o de inteligencia. Juega un poco a la superioridad y a que los demás intenten imitarle. Es decir, la pregunta que te hago ahora es la pregunta que quiero que manejes. Es, ¿qué harías tú si fueras una celebridad? ¿Cómo caminarías si fueras una celebridad? ¿Cómo caminarías si fueras mundialmente famoso? ¿Qué dirías? ¿Cómo mirarías? ¿Cómo tratarías? Solamente piénsalo para que eso te ayude a crear un estado de confianza. Para eso es que me sirve este arquetipo. ¿Listo? Para que puedas crear un estado de confianza en el cual en algunos momentos puedas anclarte y sentirte como si fueras una estrella. Algunos en PNL hacen y dicen, quiero que te sientas como un león, como un tigre salvaje. Yo digo, ¿por qué no sentirse como una estrella? Como si fueras muy famoso, como si al hablar con una mujer ella estuviera hablando con fulano de tal, una celebridad. ¿Cómo cambiaría? ¿Cambiaría tu postura, tu forma de respirar, tu forma de mover, tu forma de reírte, tu forma de mirar? Todo cambiaría, estoy seguro de ello. Entonces trabaja en eso, eso es como la reflexión que nos trae la estrella. Y nuestro autor Robert Greene nos habla de la diferencia entre Kennedy y Truman. Truman era un tipo nada carismático y Kennedy era un tipo carismático, joven, que estudió el cine. El tipo era muy cercano a Hollywood, por eso se terminó metido con Marilyn Monroe, con muchísimas estrellas del cine. Y el tipo estudió películas clásicas, estudió James Dean. Te recomiendo, por favor, que veas películas de James Dean, que veas El Rebelde sin Causa, por ejemplo. El tipo estudió ciertos rasgos y los pudo entender, los pudo manejar y pudo mostrarse como una estrella más allá del bien y del mal. Una persona muy cercana, pero a la vez muy lejana, una persona que no se dejaba descifrar, que no se dejaba conocer por todos, solamente algunos pocos eran capaces de acceder a todo lo que les podía, a todo lo que era su persona, ¿no? Entonces, crea misterio, creo que lo que la estrella desarrolla es crear un halo de misterio entre las personas que lo rodean, que conozca a alguien y no se desnude tan de frente delante de ellas, es decir, que logre crear curiosidad por lo que es, casi como si fuera una celebridad, ¿listo? La seducción de Kennedy fue calculada y consciente. Las personas siempre querían saber más de él. Él estudió expresiones y gestos de grandes y famosos actores. Y estudió lo que se llama patrones de mito. Es decir, y yo tengo un escrito que te invito a leer que se llama Sea una leyenda, conviértete en una leyenda. Cuando ustedes vean cosas, y eso es lo que nos sirve, estos audios nos sirven para enfocar la atención en aquello que es importante. Te lo voy a repetir. Enfocar la atención en aquello que es importante. Cuando veas una película y veas un personaje que te llama la atención, cómo se mueve, cómo mira, cómo se viste, qué es lo que hace, cuáles son las palabras que usa. Eso te ayuda a lo que en programación neurolingüística llamamos modelamiento, es decir, adquirir características de uno y llevarlas a nosotros. Adquirir características de alguien en televisión, en radio, en lo que sea, en la literatura, y llevarlas a lo que eres. Eso se llama modelamiento. Y es un mecanismo muy interesante de aprender y hacer que tu personalidad se vuelva mucho más diversa. La seducción es una forma de persuasión que busca sobrepasar la conciencia y dirigirse directamente a la mente inconsciente. Estamos rodeados por estímulos que llaman nuestra atención con mensajes obvios, con mensajes directos. Y ya nos hemos vuelto cínicos, es decir, ya para que algo llame nuestra atención tiene que ser realmente poderoso. Si no, mira, la gente cuando está viendo televisión, lo primero que cambia son las propagandas. Y las propagandas trabajan, invierten un montón de dinero para darte mensajes. Y tú estás hastiado de ellos, estamos hastiados de mensajes directos, estamos hastiados de esos vendedores demasiado intensos. Es por eso que no podemos persuadir apelando a la conciencia, diciendo de frente qué es lo que deseamos, mostrando las cartas. Eso lleva al cansancio, al hastío, al fastidio. Es necesario aprender el arte de la insinuación y en eso son magos las estrellas, los vivos. El arte de la insinuación nos permite alcanzar el inconsciente. La expresión más elocuente del inconsciente es el sueño, que se conecta con el mito. Los sueños nos obsesionan porque mezclan realidad y fantasía. Si todo en ellos fuera real, pues no tendrían poder sobre nosotros. Si todo fuera irreal, no nos involucraríamos tanto en sus placeres y miedos. Es la mezcla de realidad y fantasía lo que nos mantiene pegados a los sueños. La estrella es casi un sueño, es un sueño hecho realidad, es una persona que ha logrado tantas cosas que es casi un mito, casi una leyenda. Yo te digo, ahora no lo eres, pero que tal en algún momento lo seas. Eso nos da objetivo de vida, claridad, sé una celebridad en lo que haces. Digamos, sé un ejecutivo demasiado famoso en tu oficina que la persona que se acerca a ti diga, este tipo es el más acá.
Es la estrella, es el que más vende, el que más hace, el que más, el mejor publicista, el mejor ingeniero. Pues la verdad me acerco y no sé ni cómo hablarle. Y tú te comportas como una celebridad en ese pequeño mundo que tú manejas. La estrella atrapa pensamientos, sueños, fantasías. Hace que los demás lo introyecten. Sándor Ferenczi, que es un psicólogo, un psicoanalista muy famoso, nos dice que la introyección es cuando una persona se vuelve parte de nuestro ego. Que tú, es lo que nos pasa a veces cuando vemos una película de James Bond y nosotros salimos actuando como James Bond. Y decimos, quiero ser como James Bond y quiero decir esto y quiero hacer esto y caminar como James Bond. Eso se llama introyección. Que las otras personas deseen imitarte, cómo te ves, cómo te vistes, qué es lo que hacen. Alguna persona me escribía hace un tiempo en mail y me decían, hey, todos me imitan. Tengo unos amigos y dicen lo que yo digo, se visten como yo digo. Y digo, tú eres un gran líder. Tú eres una persona que está dentro del arquetipo de la estrella, en tu pequeño universo, en tu pequeño círculo, y los otros te imitan. Eso es un rasgo de liderazgo y es un rasgo que es demasiado seductor para las mujeres. Muchos son banales, muchas personas son banales. Lo que yo digo es que la estrella es una persona que se ve casi como etérea, casi como inalcanzable, casi como no sé ni cómo hablarle. Pero cuando te acercas a una persona sumamente sencilla, sumamente agradable, y se va desvelando muy, muy, muy poco a poco, de tal manera que mantienes la curiosidad en lo que es esa persona. Entonces acá la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que sorprendiste a alguien? Te lo quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que viste en una mujer una cara de asombro que, uy, no sé cómo responder, me sacaste de mi lugar? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que viste un rostro de asombro, un rostro de sorpresa, un rostro de intriga? Lo que hacen las estrellas es crear una presencia imponente, un estilo que los diferencia. Cuando los demás hablan de ti, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se refieren? Una buena pregunta es, cuando tú te vas o no estás, ¿qué es lo que las personas dicen? Cuando dicen, hey, es que Nicolás es, ¿cómo te dicen? Te dicen, ah, es que es uno gordo, es uno flaco, es uno de gafas, es uno aburrido, es un tipo muy interesante, tienes que hablar con él. ¿Qué es lo que dicen de ti? Pregúntate eso, pregúntaselo a tus amigos, a tus amigas. Trata de saber qué es lo que, la primera palabra con lo que los otros te describen cuando hablan de ti. Ellos lo que hacen es crear un estilo, una forma, y son vagos, es decir, no son claramente directos, son elusivos, son ambiguos, dejan muchas cosas a la interpretación, manejan el arte de la ambigüedad. Eso lo voy a desarrollar en mis escritos, pero quiero que lo tengas en claro. ¿Cómo ser más ambiguo? Hay personas que las cantan todas a la primera. Y bueno, eso puede ser demasiado aburrido, demasiado predecible, te puedes convertir en alguien que al cual ya todo el mundo descifra, sin necesidad de esperar mayor cosa. Lo que ellos hacen es, bueno, manejar ciertos gestos a nivel de su cara, manejar ciertas maneras de moverse, maneras de gesticular, poner misterio a su mirada, a sus gestos, y que eso se vea de la manera más natural, que no se vea fingido. Si algo se ve fingido, se ve superficial. Si se ve superficial, no le creemos, empezamos a desconfiar de eso. La ilusión que da la estrella es que la gente lo conoce y que lo lean y que digan, ah, esa persona es así, pero en un punto dicen, no, pero esta persona no es así, necesito conocerla más, y creas casi como una obsesión a que las personas conozcan más de tu vida o de lo que tú haces. Te recomiendo, como te dije antes, mira películas de James Dean, cambia tu apariencia de vez en cuando. Algunas personas, si tú ves fotos de cómo eran hace 10 años, son iguales a como son ahora, no han cambiado absolutamente nada, no han cambiado en su manera de verse, no se han dejado la barba, no se han dejado crecer el cabello, no han hecho nada. Si algo tienen los artistas y lo puedes ver en la televisión, en internet, es cómo cambian, incluso son camaleónicos, eso crea un halo de que esa persona no es la misma, de que siempre está cambiando, siempre está variando, siempre está haciendo algo diferente, siempre crea una nueva sorpresa. No dejes que seas predecible ni siquiera en la manera en que te ves. Y me acuerdo de las preguntas que acabo de resolver de algunos que se visten como nerds o que tienen una forma de vestir rígida. Cambiar, necesitas hacerlo, necesitas probar nuevas cosas de cómo verte, porque eso hace que las personas se sientan desafiadas a creer que siempre es lo que siempre les has vendido que eres. Mira a tu Madonna. Madonna es una persona acostumbrada a cambiar mil veces de apariencia. Los grandes artistas tienen una apariencia un año y a los otros años son diferentes. Si tú miras, por ejemplo, el Alejandro Sanz de los años 90 es muy diferente del Alejandro Sanz de ahora, ¿no?
La estrella lo que crea es fascinación, diversidad, son extraños, tienen significados ambiguos, sujetos a interpretación, se comunican a través de mensajes indirectos, implementan ciertos detalles en su forma de fumar, en manejar silencios, en cómo cogen un vaso para tomar agua, para tomar café, en sus inflexiones vocales, en pequeñas cosas. Tratan de poner pequeños detalles que hagan que se vean diversos, ¿no? Las estrellas hacen que deseemos conocer más de ellas, y por eso de las estrellas se sacan muchas biografías no autorizadas, las revistas ganan millones de dólares y mucho dinero hablando de chismes de las estrellas, porque las personas tenemos una sed insaciable de saber en qué andan, qué es lo que dicen. Hay que aprender a despertar esa curiosidad, dejar temas inconclusos, historias sin terminar, para dejarlos fantasear e imaginar. Ya en programación neurolingüística hay algo muy importante, se llama historias que no terminan, y es que cuando tú cuentas una historia a veces puedes dejarte distraer un poco y dejar la historia sin terminar en un punto en que tú desees. El inconsciente va a necesitar darle fin a esa historia. Inconscientemente esa persona va a seguir pensando en ti. ¿Por qué las novelas nos atraen tanto o las películas cuando quedan en una parte 2 para una continuación? Porque necesitamos, nuestro inconsciente necesita que esa historia tenga un fin, tenga una conclusión. Muestra trozos de tu vida privada que enlacen atributos que deseas que los demás descubran y que fantasíen. Por ejemplo, tú dices, estoy leyendo mi último libro, es el retrato de Dorian Gray. Tú con eso estás diciendo que estás leyendo un libro, pero el mensaje encubierto es que tú eres una persona intelectual que le gusta leer, es una persona cultivada. Me compré el último disco de jazz de yo no sé qué artista. Eso te deja entrever que eres una persona que le gusta la música y no tienes que estar diciendo, es que a mí me gusta el jazz. Estás haciendo un comentario muy casual. O por ejemplo, deja ver rasgos de activismo, deja ver rasgos de cosas que te apasionan y a las cuales perteneces, que te gusta mucho la guitarra, que te gusta mucho tocar la batería, que te gusta leer esto, que te gusta aprender lo otro. Ese tipo de cosas son rasgos que a las personas les gusta saber porque saben que tienes un mundo complejo. Lo que también nos enseña la estrella es que todos somos actores y hasta cierto punto representamos un papel. Las personas no tienen que saber lo que piensas o sientes, ellos juzgan simplemente tu apariencia, tú eres un actor y los actores tienen una distancia inherente entre ellos y su audiencia. Ajustan su imagen, se adaptan a los tiempos, cambian y se pueden moldear a muchísimas circunstancias. Todos somos actores, así haya personas que a mí me dicen, pero esto no es actuar, pero es que esto no es no ser uno mismo. Bueno, sí, no, pero sé quién es uno, qué es ser uno mismo. Nosotros ni siquiera somos nosotros mismos con nosotros mismos. Con los demás, en el estudio, en el trabajo, tú no puedes ir tal como eres, no puedes andar desnudo como eres por ahí. Tienes que adoptar un papel, un rasgo de una actuación, una representación. Ahora bien, ¿qué clase de representación estás dando? ¿Una representación patética? ¿Una representación antinatural? ¿O una representación donde eres casi natural? Donde muestras rasgos que son encantadores, que fascinan, porque los has aprendido, los has incorporado a lo que eres, y ya lo eres, y ya casi que necesitas actuarlos, porque en un principio los actuabas, pero ya llegaron a ser parte constituyente de lo que tú eres. Las estrellas se tienden a tener cierto estatus, cierta clase de poder, son exigentes, tienen estilo, tienen una identidad definida, son respetados, son ágiles, brillan, son también dramáticos, ¿no? Emanan cierto glamour, cierta clase, tienen clase, y no tienen que esforzarse para eso. Tienen un aire libre, un aire de superioridad, un aire de facilidad por hacer las cosas les fluyen. Son personas que tú dices, son aquellas personas que en tu trabajo o en tu universidad tú dices, uf, no sé cómo hablarles, una persona que parece que está más allá de lo que soy. Eso es lo que la estrella nos enseña. Para resumir, la estrella nos enseña a manejar una distancia, a manejar un estado mental en el cual te puedes ubicar o simular que eres muy famoso. ¿Y cómo hablarías si fueras famoso, si fueras una celebridad? ¿Cómo lo harías si fueras superior a todos los demás? ¿Cómo lo harías? Solamente piénsalo y eso te puede ayudar a manejar cosas de juego interno. No porque te quieras superior a los demás de una manera revanchista o una manera elitista, no.
sino porque eso te puede ayudar a generar confianza, ¿listo? Es evidente que es igual a cualquier otro, pero también es evidente que tienes rasgos que te hacen diferente. Posiciónate en lo diferente y en algún momento siéntete único, extraordinario. ¿Qué harías si fueras único y extraordinario? Si fueras una celebridad del tipo Robbie Williams, si fueras una celebridad del tipo David Beckham, si fueras una celebridad del tipo Madonna, del tipo la que se te venga a la cabeza, Marlon Brando. ¿Cómo crees que sería hablar con Marlon Brando? ¿Cómo crees que sería hablar con Clint Eastwood, uno de los grandes clásicos? ¿Cómo crees que sería hablar con Steve Jobs? Haz de cuenta que tú eres esa persona y camina en tu vida hacia ser una clase de persona así. Una persona que sea punto de referencia con los otros, que sea punto de encuentro con los otros, que las personas busquen, que las personas encuentren, que las personas deseen saber más de cómo eres, en qué arquetipo estás. Eso es lo que quiero que te conviertas. Y bueno, este audio que pensé que iba a ser el más corto, se resultó ser el más largo de todos. Por eso lo dividí en partes, ¿no? Para que no te abrumes. Ya tienes un montón de trabajo. Espero sus comentarios y nos dirigimos hacia el último audio, que es el arquetipo del antiseductor. Es el más patético de todos y tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Los invito a dejarme sus preguntas. Como ven, selecciono la gran cantidad de preguntas que puedo. No puedo responderlas todas porque hay unas que se cruzan con otras, hay otras que ya he respondido y en fin. Pero como ven, traté de responder casi 40 preguntas. Entonces, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar acá. Recuerden visitar www.naxoseducción.blogspot.com o buscar en Google Seducción. La primera búsqueda es a mi página. Soy Naxos. Muchas gracias y que comience la cacería. Hasta la próxima.